Bueno, con el permiso previo que desde la espiritualidad y cosmovisión Masehual se ha solicitado para iniciar este momento, damos apertura a la conferencia de prensa que tiene lugar este día y que es el motivo que nos reúne a todas y a todos en este lugar y también a través de las distintas plataformas y redes sociales que nos enlazan, nos sintonizan en este momento. Mi nombre es Blanca Cruz Cárcamo. Acompaño procesos de autonomía y de sostenibilidad de las comunidades y pueblos indígenas, y para mí es un honor que esta mañana haya sido invitada a moderar este espacio. Un espacio en el que hoy nos estamos dando cita, y aunque se llama rueda de prensa o conferencia de prensa, es un espacio en el que tendremos más bien una compartencia, un compartir desde las comunidades y pueblos que, derivado de una situación con el Instituto Nacional Electoral, quieren tomar la voz y comunicar y compartir al pueblo de México, a la sociedad nacional, a los medios de comunicación, a otras organizaciones comunitarias, a otros medios de comunicación comunitarios, la perspectiva, el posicionamiento. Lo que aconteció tiene que ver con la Radio Tosepan Limakxtum. En un primer momento, quien realizó un planteamiento ante el Instituto Nacional Electoral de confirmación de criterio respecto a la no transmisión de los spots de partidos políticos en la radio, derivado de la concesión indígena que recibió en 2019. La respuesta de parte del Instituto Nacional Electoral el 27 de febrero fue negativa. No se le permitía no transmitir los spots. Derivado de eso, la Radio Tosepan Limakxtum tiene un planteamiento posterior que hoy aquí comunicará, pero no solamente quiere comunicarlo ella, sino que también se han sumado otras radios comunitarias indígenas, otras autoridades comunitarias indígenas, otras organizaciones, colectivos que acompañan y se suman a este proceso. Estas voces que vamos a escuchar hoy y que se dan cita aquí son parte de lo que se quiere comunicar a la sociedad nacional, a la opinión pública, a los medios de comunicación, para que estén informados de cuál es el posicionamiento desde las comunidades y los medios indígenas comunitarios. En este sentido, vamos a escuchar la voz de Radio Tosepan Limakxtum y también de otra radio concesionaria indígena, Estéreo Lluvia. Y también escucharemos la voz de una autoridad comunitaria, ya que la no transmisión de los spots de partidos políticos tiene que ver enteramente con los procesos de organización política de las comunidades. Y también escucharemos cómo se está dando el acompañamiento legal a este proceso, a este caso. Y finalmente compartiremos un comunicado que se compartirá a partir de esta rueda de prensa con todos los medios de comunicación, donde se enuncian y se suman las voces en torno a esta resolución del INE. De esta manera vamos a comenzar con Radio Tosepan Limakxtum para que nos comparta lo que quiere comunicar hoy, y doy la palabra para ello a Flor y a Niki, integrantes de este medio indígena comunitario. Saludarlos a cada uno de ustedes desde donde nos están viendo también, y también por el espacio, porque justamente creo que como medios de comunicación como nosotros son los medios en los cuales debemos de tener este tipo de espacios para poder expresarnos no solamente en las comunidades, sino también para que sepan qué es lo que estamos haciendo. Comentarles que justamente, como comentaba ya Blanquita, como medio de comunicación comunitaria Radio Tosepan Limakxtum, somos un medio donde nos damos a conocer, pero sobre todo respetamos la vida y la forma de vida de las comunidades. Una de ellas es que Radio Tosepan, como ustedes saben, ya anteriormente y como se ha ido dando a conocer, no está dispuesto a pasar las cápsulas que da el INE, pero sobre todo las de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque Radio Tosepan, de acuerdo a las comunidades y así como el INE tiene sus pautas programáticas, Radio Tosepan tiene su Códice Masehual, donde el Códice Masehual fue hecho por las comunidades y ese Códice Masehual es como nuestro libro de la Constitución dentro de las comunidades. Y creo que dentro de las comunidades siempre nos han apagado la voz y mucho de eso son los derechos, ¿no?, como medio de comunicación indígena. Sobre todo es que estamos exigiendo algo que, lo que comentábamos es que no estamos pidiendo un favor, sino más bien estamos pidiendo algo que se nos respete y estamos exigiendo que se nos respete como medios de comunicación indígena. Radio Tosepan no se niega a pasar las pautas del INE, lo que tenga que ver con los trámites y lo que normalmente pone, ¿no? Pero sí no está dispuesto a pasar los partidos, las cápsulas de los partidos políticos. Porque sabemos que históricamente, no solamente dentro del país, sino también dentro de las comunidades, aunque el pasado 27 de este mes dijeron que en la zona en la cual nosotros transmitimos no hay incidencia de violencia por partidos políticos, eso es completamente mentira, porque no son ellos los que viven en las comunidades. Sin embargo, nosotros lo vivimos en carne propia y lo vemos y lo escuchamos. Entonces, justamente hemos visto que con todos los partidos políticos existen divisiones, ¿no? Hay mucho divisionismo, existe esta parte de la discriminación y no abona a la vida comunitaria dentro del territorio. Porque la forma de comunicar es una comunicación comunitaria indígena, y esa comunicación comunitaria indígena está en busca del Yecnemilis. Estamos en proceso del Yecnemilis en las comunidades y en los pueblos indígenas, el Yecnemilis, el buen vivir, y para lograr ese Yecnemilis tenemos que dar una comunicación comunitaria con identidad y que nos fortalezca en las comunidades. Los spots de partidos políticos, aparte de que nos dividen, generan violencia y en realidad no nos sentimos identificados con ellos, porque tenemos nuestras formas de gobernabilidad propia. Y a las personas que elegimos es por asamblea, es por usos y costumbres, por la manera en que ellos han apoyado a las comunidades sin recibir nada a cambio. A eso y en eso trabajamos en las comunidades y en los pueblos indígenas. Por eso no queremos que lleguen estos spots de partidos políticos y que nos dividan, porque de por sí nosotros es muy difícil que llegue la comunicación y que realmente se ejerzan los derechos. Y ahorita teniendo un medio de comunicación y no podemos sentirnos libres, ¿por qué? Porque nos imponen. ¿Y qué está pasando? Que entonces tenemos que obedecer o seguir ciertos pasos solo por tener una concesión, y esto no tiene por qué ser así. Nosotros, los pueblos indígenas y como comunidades, tenemos que seguir fortaleciendo la comunicación comunitaria adentro de las comunidades a partir de nuestra cosmovisión, como nos lo enseñaron nuestros abuelos. Muchas gracias, Flor y Niki. Este es un breve planteamiento que nos comparten esta mañana desde Radio Tosepan Limakxtum, una radio que cumple 12 años, una radio mandatada, como lo han señalado, por las comunidades Masehual y Tutunacú del territorio ancestral del pueblo Masehual. Ahora vamos a escuchar como esta situación no solamente es idea, ¿no? o un planteamiento exclusivo de esa región y exclusivo de un solo medio de comunicación indígena comunitario. Vamos a pasar la palabra a Carlos Mata. Él es originario de la comunidad de San Pedro Tututepec, que pertenece al territorio ancestral de la nación Ñuu Savi, región costa, al sur de Oaxaca. Carlos Mata es integrante y representante de Estéreo Lluvia, otro medio de comunicación indígena comunitario que también recientemente recibió la concesión indígena de parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Gracias, Carlos, por haber venido desde Tututepec. Te damos la palabra. Gracias, Blanca, y gracias, compañeros, compañeras, que estamos reunidos en este espacio. Agradecemos la oportunidad que nos dan para compartir el sentir de la radio Estéreo Lluvia. Como bien lo decía Blanca, soy originario de la comunidad indígena mixteca de San Pedro Tututepec. Y bueno, el sentir es que desde las radios, las comunidades buscamos los procesos de radios indígenas para fortalecer nuestra identidad, ¿no? Para reconocernos y a partir de ella, pues, fomentar nuestras formas propias de organizarnos. La radio Estéreo Lluvia, pues, junto con la comunidad, pues, ha ido buscando cómo cuidar el proceso, cómo cuidar la comunidad, ¿no? Que en este momento se encuentra en un proceso de fortalecimiento debido a que durante mucho tiempo la incidencia de los partidos políticos ha provocado una desorganización, ¿no? Y es por ello que a través de la radio la comunidad, pues, busca fortalecerse, busca fortalecer su identidad, su cultura y el cuidado del territorio. Y a través de la asamblea comunitaria, pues, se ha decidido a través del código de ética, que como herramienta también nos da la concesión, de poner ahí, ¿no?, que la radio no podría hacer proselitismo político ni religioso. Y es por ello que también hemos tomado la decisión de unirnos al pronunciamiento de la radio Tosepa y acompañarles. Muchas gracias, Carlos. Como lo han mencionado los compañeros, estas radios y medios indígenas comunitarios atienden a sus territorios y brindan un servicio de información y de comunicación en sus territorios que, como mencionaba Flor, es acorde a sus propias identidades originarias y a la propia cosmovisión, códices, reglamentos, estatutos que les orientan y que se han erigido desde las comunidades. En ese sentido, ¿cómo es que funcionan estos sistemas de gobiernos comunitarios? ¿Cómo es que estas otras políticas son posibles? No solamente como una utopía, no solamente como una idealización, sino como algo que es vigente y real. ¿Cómo es que esto existe en este país llamado México? Y tiene lugar todos los días, como hemos entendido desde quienes escuchamos y no lo vivimos, a través de faenas, a través de comités, Carlos acaba de mencionar, a través de la asamblea comunitaria es que fuimos conformados. ¿Cómo es que esto sucede? ¿Y cómo es que esto tiene vida en este país llamado México de manera cotidiana? ¿Cuáles son esos sistemas de gobierno comunitario? Y en ese sentido resultó de gran importancia que llegaran también a participar las voces de las autoridades comunitarias. Tenemos hoy una persona que nos acompaña, que en este momento es autoridad comunitaria. Desde la Agencia Municipal de Chicahuaxtla, el compañero Fausto Sandoval, queremos pedirle esta participación para que pueda compartir sobre estos sistemas de gobierno propio. Pues primeramente un saludo en la lengua nahne, que significa lengua completa, también se nos llama triquis. Y pues les he dicho hola hermanos, hola hermanas, hola tíos, hola tías. Y primeramente agradecer la oportunidad que me brindan de estar aquí para expresar nuestro apoyo desde la comunidad de San Andrés Chicahuaxtla a esta lucha que están emprendiendo nuestros hermanos, porque me parece que en el fondo es una lucha que de alguna manera nos pone, perdón, nos saca a la luz dos formas de ver una misma situación, es decir, la elección de autoridades. Entonces, por un lado está el sistema que se ha dado en nuestro país a través de todo nuestro sistema electoral, que pues básicamente pues, fue pensado para pues, operar la democracia, ¿no? Para que la transmisión del poder pues, sea lo mejor posible y que se respete, digamos, la voluntad de la mayoría. Entonces diseñaron un conjunto de reglas, un conjunto de leyes que nacen desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que pues todos conocemos, todos tenemos una credencial del INE, de alguna manera hemos participado en distintos procesos electorales y ahí están ya las reglas. Por otro lado estamos los pueblos originarios o los pueblos también llamados indígenas de nuestro país, donde cada uno de esos pueblos ha diseñado una gran variedad de formas de cómo también ejercer nuestra democracia interna. Les cuento un poquito de que, por ejemplo, yo ahorita soy agente municipal de San Andrés Chicahuaxtla. Me eligieron por un periodo de únicamente un año y básicamente lo que la comunidad establece es de que todos los cargos son un servicio a la comunidad, por lo tanto no pueden ser remunerados. O sea, yo voy a ser agente por un año, nadie me va a pagar un centavo, al contrario, la comunidad espera que yo utilice incluso mis recursos propios para el beneficio de la propia comunidad. En el carnaval, por ejemplo, las autoridades municipales de Chicahuaxtla organizamos la fiesta de carnaval, que aparte de andar bailando, comiendo tamales, tocando música en el disfrute, también se nos encargó hacer una ceremonia de ofrecimiento de la palabra a la comunidad y entre autoridades, y eso ya se cumplió. Esta forma incluso se extiende fuera de nuestra comunidad. Aquí en el área metropolitana tenemos una representación de San Andrés Chicahuaxtla, con todos nuestros hermanos que viven en esta área. Y aquí también tenemos una representación. Aquí al fondo está nuestro hermano Teófilo Ortega, que es el representante del San Andrés Chicahuaxtla, aquí en el área metropolitana, que abarca, digamos, Estado de México y básicamente el Distrito Federal. Están también nuestras hermanas que participan en ese proceso. Y apenas hace como 15 días más o menos, estuvimos aquí, las autoridades de San Andrés Chicahuaxtla, para elegir a esa representación. Entonces, tenemos nuestras propias reglas de elección, tenemos nuestras propias formas de organizar un gobierno y pues los resultados están a la vista. Por ejemplo, San Andrés Chicahuaxtla es una comunidad pacífica. Digamos que el último asesinato lo tuvimos hace, me parece que fue en 2013. Entonces, digamos que tenemos un asesinato cada 10 años, por ejemplo. Y pues la comunidad, como les decía, vive en paz. Tenemos una palabra para designar eso que se llama Wani. Cada que, por ejemplo, hace rato me encontré aquí a mi sobrino Teófilo, le digo Wani Gato. Y le digo, ¿estás en paz, sobrino? Y él me contesta, Wani Nadane. ¿Por qué? Porque en el fondo esa es la filosofía que nos anima, que le da sentido a nuestras vidas, que es decir, el estar en paz, el estar en armonía. Y entonces nuestro sistema electoral interno propio, pues es eso, es toda una organización para que las cosas estén en armonía. Así, por ejemplo, a mí primeramente salí como candidato de las autoridades municipales que es un cabildo conformado más o menos por 40 personas de la propia comunidad, todos en un sistema de servicio. Entonces ahí salí electo primeramente por el cabildo del 2022. Ahí ellos sometieron a consideración algunos nombres. Previamente yo tuve que haber sido agente municipal, tesorero de la comunidad, síndico municipal y policía de la comunidad. Como ya había recorrido todo eso, entonces ya estaba dentro de la lista de los posibles agentes municipales. Entonces ahí hicieron un proceso de selección abierto, democrático, y ahí salí electo. Posteriormente pasó a otro órgano de elección, parte de la misma comunidad. Ahí ese órgano de elección está integrado por todas las personas que ya fueron agentes municipales, por los que ya fueron alcaldes, que es el último cargo. Y entonces ahí ellos eligieron a otro candidato. Yo resulté electo candidato del cabildo, y los exagentes municipales eligieron a otro candidato. Y finalmente, en el primer domingo de octubre, se convocó a una asamblea general de toda la comunidad, y ahí se eligió otro candidato, y ya éramos tres candidatos. Yo por parte del cabildo, un candidato por parte de los exagentes municipales y otro candidato por parte de la Asamblea General. Pero el requisito era de que los candidatos que ya hubiéramos ocupado toda esa cadena de cargos que ya están establecidos por la comunidad y que ha funcionado por muchos años, por muchas décadas de años que ha funcionado este sistema. Y finalmente se hizo una votación abierta en una asamblea general de vecinos que la convocó el grupo de la sindicatura municipal. Entonces ese grupo de la sindicatura municipal pues organizó la asamblea, ahí sometió a votación y ya se decidió todo el cabildo 2023. Después el grupo de síndicos, de su bolsa, de sus propios recursos, organizaron una comida para todos los que asistimos a la comunidad. Y entonces ya lo que hicieron con las autoridades electas es que a mí, por ejemplo, me hicieron una ofrenda las autoridades salientes. Y yo, cuando se haga el cambio, que el proceso va a empezar en septiembre y va a culminar en octubre, entonces, no, perdón, empieza en agosto, hay otro evento en septiembre y luego el final en octubre. Ahí también nos va a tocar de nuestros propios recursos dar ofrecimiento. Entonces, ese es nuestro sistema electoral, así elegimos a nuestras autoridades. Y creo que por el otro lado, el sistema electoral que funciona en nuestro país, ahí creo que básicamente no es la armonía, sino es la confrontación. ¿Por qué? Porque los partidos políticos nos van a decir, el partido A, vamos a suponer que están en una elección el partido A, B, C, compitiendo entre ellos, entonces el partido A nos va a decir que el partido B y el partido C son de lo peor y se van a expresar las peores cosas del partido B y del partido C. Eso lo va a hacer el partido A, pero el partido B hará lo mismo, se van a insultar entre ellos, se van a acusar, se van a inventar, son capaces hasta de inventarse cosas y lo van a meter a las redes sociales y lo van a manejar en los medios de comunicación, tratando de convencer a las personas para que voten por ellos, pero básicamente en base a la confrontación. El partido B va a decir lo mismo, ¿no? Pues el partido A es de lo peor, el partido C es de lo peor, entonces por lo tanto voten por nosotros que somos el partido B, y el partido C hará exactamente lo mismo. Entonces ahí eso tiene una razón, ¿no? Tiene una explicación de por qué esa base se hace en base a contrastar, digamos, los programas de gobierno, las propuestas de cada partido, digamos, tiene, como decimos en Triqui, tiene su merecimiento, ¿sí? Y Cani ya decimos, entonces tiene razones, pero en este caso estamos pues ante dos formas que no son compatibles. Y entonces, por razones de mantener la armonía en nuestros pueblos, nosotros encontramos toda la razón en nuestros hermanos del radio que están emprendiendo esta lucha. Y obviamente que la respaldamos, porque si bien cada pueblo tiene formas diferentes de cómo organizar su propia vida interna, En el fondo nos parecemos mucho porque básicamente buscamos la armonía. Y en ese sentido yo quisiera pedirle a los consejeros electorales o al Tribunal Electoral o a las personas que tienen que tomar las decisiones para esto que se les está pidiendo, pues que volteen hacia sí mismos, que vean su corazón, que busquen la bondad que existe en todas las personas, en todos nosotros, y que desde ahí pues entiendan que no estamos en contra de ellos, sino que estamos a favor de nosotros, y estar a favor de nosotros no implica confrontarnos con otros. Entonces básicamente creo que esa es la lucha que se está llevando a cabo, y nosotros desde San Andrés Chicahuaxtla los respaldamos, les expresamos nuestro reconocimiento, porque en esta lucha estamos representados todos los pueblos originarios de México. Nosotros también estamos en proceso de tener una concesión de radio, y más adelante seguramente nos vamos a enfrentar a este mismo tipo de situaciones. Entonces, en ese sentido, creo que esta es una oportunidad para que de esta digamos, aparente contradicción salgan buenas cosas, salgan mejores cosas que al final de cuentas serán benéficas tanto para nuestro país como para nosotros como pueblos originarios. Pues te abruaré, gracias hermanos, hermanas. Muchas gracias a la autoridad comunitaria Fausto Sandoval de San Andrés Chicahuaxtla. Agradecemos enteramente su palabra y la claridad con la que nos orienta a todas y a todos en torno a este tema. Vamos ahora, para no alargarnos mucho, que sabemos que están igual los medios con su tiempo limitado, vamos a dar la palabra a Carla Prudencio, integrante de la organización civil Redes AC, una de las organizaciones convocantes y acompañantes de procesos de fortalecimiento de la comunicación comunitaria en México y en el Abya Yala. Abya Yala, como es el nombre del territorio ancestral del continente. Después de haber escuchado en este espacio a tres territorios ancestrales: el territorio ancestral del pueblo Masehual, el territorio ancestral de la nación Triqui, el territorio ancestral de la nación Ñuu Savi, en la región costa de Oaxaca. Estos procesos son acompañados por organizaciones como las que han convocado a esta rueda de prensa, que cabe mencionarlas: la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, Ojo de Agua Comunicación, que acompaña en Oaxaca, y junto con ellas hay muchas otras organizaciones que hacen trabajos del todo valiosos para el fortalecimiento de esa comunicación comunitaria, como lo hace también la organización civil Redes AC. Nos gustaría escuchar cuál es el planteamiento que desde ese espacio en cuanto al proceso legal se está dando para este caso, para poder visibilizar ante el Tribunal Electoral, mediante los procesos legales necesarios, lo que la autoridad comunitaria Fausto ha señalado. Por favor, gracias, Carlos. Muchas gracias a todas, a todos. Es un honor, la verdad, estar aquí con mis compañeros, compañeras, pudiendo como platicar un poco más de tal cual, cuáles son estas otras visiones, cuáles son otros sistemas a los que nos tenemos que enfrentar en una nación que sea verdaderamente plurinacional, como nos reconoce el artículo 2 constitucional. ¿Qué significa eso? ¿Qué batalla estamos dando en este momento? ¿Cuál es el reconocimiento específico que estamos pidiendo? Esta estrategia de comunicación, este acompañamiento tiene aparejado una estrategia legal. Y para ponerlos en modo simple, esta estrategia legal tal cual buscó una impugnación con el Tribunal Electoral, en la que lo que le estamos diciendo es que justamente, como decía la autoridad Fausto, se volteen a ver un poco, paren y puedan reconocer la diversidad de sistemas normativos, la diversidad de maneras de hacer, la diversidad de reglas y normas a las que nos podamos encontrar. Pero no solo eso, también la diversidad de medios a los que podemos ser, no solo escucha, sino también parte de estos medios. ¿Cómo queremos nuestro sistema de medios? Esto es una lucha que ya se dio, ya estamos en otra parte, ¿no? Ahora la Ley Federal de Telecomunicaciones reconoce sistemas sistemas diversos de medios, reconoce concesiones comerciales que tienen ciertas características específicas, reconoce concesiones públicas, reconoce concesiones privadas y por otro lado reconoce estas concesiones de uso social indígena. Este reconocimiento, y que creo que tiene que quedar muy claro, no es una concesión dadivosa del Estado, no es el Estado dándonos una concesión, sino es reconociendo que los pueblos y las comunidades indígenas están ejerciendo su derecho a la comunicación y están ejerciendo los derechos que tiene el sistema internacional para ellos, que es a contar con medios propios de comunicación. ¿Qué significa realmente que sean medios propios de comunicación? Significa que pueden decidir las reglas bajo las que estos medios van a operar. Y estas reglas que han decidido, además, si las podemos ver, son reglas que parten de la reciprocidad, de poner en el centro la vida, de poner en el centro sus códigos de ética, su buen vivir. Estas son las reglas que estamos pidiendo que se respeten, las reglas de los propios medios de comunicación indígena. Que cada paso que damos es, ya se tiene la concesión y ahora, ¿cómo nos van a reconocer? ¿Qué es lo que va a pasar ahora con el tema de impuestos? ¿Qué va a pasar ahora con el tema de esta ley, de la otra? Es un pasito más allá. ¿Por qué? Porque no se ha entendido para qué sirven estas concesiones. Los spots de los partidos políticos, ya dijeron los pueblos y pudieron escucharlo ahorita y pueden ver en el comunicado, son contrarios a las formas de vida de estos mismos pueblos. Son contrarios a los principios que ellos quieren preservar en estas radios y en estos medios de comunicación. Solo queremos que escuchen eso, que puedan darse cuenta dónde está la contradicción. No se trata de darnos una concesión y ahora asimilarnos a los medios de comunicación que tiene el Estado. No se trata de darnos una concesión y ahora tener que ser una concesión igual que son las concesiones comerciales o igual que son las concesiones públicas. Somos distintos, hay otros medios de comunicación. Entonces creo que aquí, más allá de la estrategia legal y de lo que estamos buscando, es este reconocimiento que ya está dado. Si el reglamento no prevé esto, el reglamento está mal. La Constitución la prevé, la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas lo prevé en su artículo 16 cuando dice que los pueblos indígenas tienen derecho a tener sus propios medios de comunicación. Esto no es una concesión dadivosa del INE, no es una concesión dadivosa del tribunal, es una pausa y ver derechos que ya se han ganado por estas comunidades y estos pueblos indígenas. Entonces nosotros vamos a agotar todos los recursos legales que tengamos. Esperemos que en este primer tramo, que es en el Tribunal Electoral, puedan darse cuenta de esto, puedan darse cuenta de que la razón legal también nos asiste, no solo la razón de vida y la razón de nuestras formas, sino que también el sistema normativo está de acuerdo con lo que estamos diciendo. El sistema normativo propio y el sistema normativo plurinacional, pues. Y en ese sentido, pues esperemos que se den cuenta acá, pero si no, seguiremos también como la lucha en donde tengamos que seguirla, ¿no? Y esta estrategia legal les vamos a estar informando, ¿no? También una parte como del compromiso de redes, es ir informando. Y es el acompañamiento a Radio Tosepan, pero como decían en un principio, no solo es Radio Tosepan, ¿no? Se está jugando aquí tal cual el papel de todas las radios con concesiones de uso social indígena y qué es lo que está pasando con estas radios. Entonces, pues es realmente un camino, más que una lucha, un camino que pedimos que nos acompañen todas y todos y pues con eso termino. Gracias. Muchas gracias, Carla Prudencio. Con esto pues tenemos también la voz de las organizaciones que acompañan estos procesos y que contribuyen a este fortalecimiento de la comunicación comunitaria en los territorios indígenas. Una comunicación que no solamente fortalece a esos territorios, sino que nos fortalece también a todos los demás, porque es la oportunidad de que el derecho a la libertad de expresión se nutra de diversidad, también en los otros medios de comunicación. Si la producción de contenidos diversa no existe y no nace desde estas comunidades diversas, no solamente las comunidades indígenas, ¿de dónde pueden hacer la diversidad de contenidos que nutre esos sistemas de comunicación que son los que nos habilitan para vivir en armonía y que es la razón de existir de todo medio de comunicación. Entonces, lo que vamos entendiendo de esta palabra que nos comparten es que esta no es una confrontación ni con el Estado, ni con el Instituto Nacional Electoral, ni mucho menos con la sociedad nacional, sino que es una invitación a una armonización de nuestros reglamentos y de nuestros marcos legales para que sean más reales y acordes a la armonía que se construye en los territorios. Porque habría que mencionar que no es una coincidencia que estos sistemas de organización política como el que nos comparte la autoridad Fausto, y que son diversos, como ha mencionado, ocurren en los territorios que tienen la mayor y mega biodiversidad de este territorio nacional. Los territorios en donde hoy se resguarda la vida son territorios que coinciden con la vigencia de estos sistemas de organización política. Y escuchando al compañero Fausto podemos ver que eso está en concordancia, porque nos habla de cómo cuidan la vida y de cómo esa hermandad no es solamente entre seres humanos, sino que es también con todo el territorio como un ser vivo. Entonces, desde esa mirada, desde ese planteamiento que nos comparten, está también la invitación a mirar. Y esto viene comunicado en un texto que se ha organizado desde los pueblos y comunidades para expresar el respaldo a esta situación y hacer también este llamamiento. Vamos a pedir a la compañera Kenia Roque, que también se encuentra entre nosotros. Ella es mujer afrozapoteca, originaria de Almoloya de Gutiérrez, en la zona norte del Istmo, radicada en Villa de Tututepec, radialista apasionada, feminista y bordadora de sueños, colaboradora de la radio indígena comunitaria Estéreo Lluvia y enlace de la organización Ojo de Agua Comunicación en la costa de Oaxaca, que por favor nos comparta a todas y a todos la lectura de este comunicado, que hoy es también el motivo central de esta conferencia de prensa. Gracias, Kenia, adelante. Al pueblo de México, al Tribunal Electoral, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Somos pueblos y comunidades indígenas que habitamos este gran territorio hoy llamado México. Somos personas que hemos crecido guiadas por los principios, cosmovisión y saberes de quienes nos antecedieron. Esos principios nos han ordenado en el respeto a la madre tierra, que nos sostiene, a la vida que nos brinda los alimentos para permanecer, agua, fuego, aire, tierra. Para vivir ese respeto, armonía y equilibrio, nuestras abuelas y abuelos fueron tejiendo poco a poco y con sumo cuidado la manera de organizarnos para vivir en comunidad, mediante prácticas que reparten la responsabilidad entre todas y todos. Distribuyen la abundancia, forman a cada ser humano en la conciencia de la vida, asignan tareas para cuidar el territorio y resguardan los bienes comunes que nos garantizan la existencia, la salud, el equilibrio. Esto dio lugar a nuestros propios sistemas políticos como modelos de gobernanza comunitaria amplios, transparentes y diversos. Nuestras maneras de autogobernarnos son vigentes en los territorios que habitamos y son la base que sostiene nuestra vida en comunidad. En estos sistemas, los cargos son un servicio donde nos brindamos a la comunidad dejando que ésta nos enseñe a servir. Desde la más pequeña responsabilidad de acudir a una faena o ser parte de un comité, hasta la más alta de ser alcalde, presidente municipal o integrante del Consejo de Ancianos, no existe ningún pago de por medio, pues en ello reside el respeto a nuestra dignidad de poder dar y con ello de poder recibir el bien mayor de vivir felices en salud y en armonía. Con base en lo anterior, nos pronunciamos. Desaprobamos completamente el fallo del Instituto Nacional Electoral por el que se niega a nuestra hermana radio Tosepan Limakxtum la libertad de elegir el no transmitir los spots de los partidos políticos en el territorio ancestral del pueblo masehual, violentando y desconociendo no solo el derecho a la autonomía y libre determinación de las comunidades masehual y tutunacu de esa gran región, sino de todas las comunidades y pueblos indígenas que habitamos en este país y que contamos con sistemas y medios de comunicación propios para permanecer fortalecidos en nuestros modos de vida y organización política. Lamentamos el total desconocimiento de la realidad y desvalorización que tiene el INE acerca de la diversidad de sistemas culturales, económicos y políticos que constituyen a este país, y que contamos con sistemas y medios de comunicación propios para permanecer fortalecidos en nuestros modos de vida y organización. Hacemos un llamado al Tribunal Electoral y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como las instancias a las que ahora corresponde corregir este fallo y hacer respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Caminaremos junto a las hermanas y los hermanos del pueblo masehual de Radio Tosepan Limakxtum y de la Unión de Cooperativas Tosepan Titatanisque en todo lo que sea necesario para avanzar en unidad hacia el respeto de lo que somos y brindamos a este Estado plurinacional y pluricultural. Desde la libertad, todos podremos tener la ilusión de acceder al poder. Desde la comunalidad, todos, en tiempo y espacio, a través del trabajo y la responsabilidad, somos y seguiremos siendo la autoridad. México, desde los más diversos territorios donde se cuida la vida. 15 de marzo de 2023. Este comunicado es respaldado por autoridades tradicionales y municipales indígenas, organizaciones indígenas, universidades, centros del conocimiento comunitario, comuneras y comuneros, medios indígenas comunitarios, colectivos, organizaciones, academia, periodistas y personas hermanas de los pueblos. Gracias. Muchas gracias, Kenia. Pues ahí está las otras voces que acompañan, que respaldan y que se unen en esa fuerza que les caracteriza a las comunidades y pueblos indígenas, a esta causa, a esta situación, a este planteamiento que nos han dicho, cabe aclararle al Estado para poder seguir existiendo en armonía, para poder seguir construyendo ese respeto mutuo del que nos ha hablado el compañero, la autoridad, Fausto. Y antes de pasar a las preguntas y respuestas que pudiera haber de parte de la audiencia que nos acompaña y de las personas aquí presentes, queremos también hacer un anuncio sobre qué sigue después de este comunicado, qué sigue después de esta rueda de prensa. No sigue solamente esperar la respuesta del Tribunal Electoral, que confiamos en que acuda a su corazón, como hizo el llamado la autoridad, sino que también sigue una invitación a encontrarnos. ¿De qué manera? Consideramos que el derecho a la libertad de expresión no solamente tiene que ser ejercido desde estas comunidades en este sentido en el que lo están mencionando para hacer crecer la diversidad, sino que ese derecho a la libertad de expresión, que también es un derecho a la información, implica que a la hora de ser ejercido la sociedad nacional también conozca lo que le conforma a este país, también conozca cuáles son esas otras radios, cuáles son esas otras normas, cuáles son esos otros gobiernos y formas de hacer política, porque es también parte del derecho a la información de la gente que vive en las ciudades y que a lo mejor no tiene acceso a esa realidad, no la conoce o no ha crecido en ella, pero que los medios de comunicación y las redes sociales se lo pueden hacer llegar. Por eso las organizaciones convocantes a esta rueda de prensa están invitando a que se una la gente, las radialistas, las organizaciones comunitarias en torno a la campaña Nuestras Radios, Nuestras Normas. Una campaña en la que consideramos que se le puede contar al mundo cómo son los gobiernos comunitarios autónomos en estos territorios. Y también se le puede contar al mundo cómo las radios contribuyen a fortalecerlos. ¿Por qué a las radios les corresponde actuar en concordancia con los sistemas políticos que son vigentes en su territorio y que promueven la armonía, y no con los sistemas que la debilitan o que promueven la separación y la desunión entre la gente? ¿Cómo se pueden sumar? Se invita en este espacio que está abierto a cualquier comunidad, organización, medio de comunicación, persona interesada, a que vaya hacia la creación y compartencia de contenidos que cuenten cómo son esos sistemas normativos y formas de organización en sus comunidades y cómo los medios de comunicación propios aportan a la autonomía y a la armonía en los territorios. Durante todo el mes de marzo se pone a disposición la recepción de todas las contribuciones que desde todas partes quieran llegar al correo comunicacion@redesac.org.mx. Los materiales recabados serán compartidos en las redes sociales de esta organización y se alojarán en una página web para descargarse y ser compartidos en todos los espacios que así lo consideren. La invitación es también a los medios de comunicación nacionales masivos, a los medios electrónicos, para que se unan a esta campaña y en esta intención de dar cobertura a este tema, como lo están haciendo hoy a través de su asistencia a esta rueda de prensa. También compartan cuáles son estas radios y qué es lo que hacen y cuáles son las normas que les orientan, cuáles son las normas de esas comunidades, cuáles son las normas de esos territorios, para que esa diversidad que existe también sea conocida por la opinión pública nacional. Con eso estaríamos cerrando esta primera etapa de la rueda de prensa, para que de manera abramos el micrófono y escuchemos las participaciones y preguntas que pueda haber en el público que nos escuche y está aquí presente. ¿Sí hay alguna pregunta para los asistentes que quieran hacer al respecto? ¿No? No hay ninguna. Creo que la audiencia no quiere hacer alguna pregunta. Pero entonces, si gustan ustedes, pueden ir cerrando con algún comentario para terminar. Sí, en parte técnica, jurídica, ¿ya se presentó ante el tribunal? Ya se presentó el recurso frente al tribunal. Todavía no tenemos número de juicio, pero esperemos que nos lo den pronto y que se resuelva. ¿Cuál es el plazo para la tramitación? El plazo, dos semanas más o menos. Sí, en estas semanas, en estas semanas tendremos el número de juicio y después 2 meses aproximadamente para la resolución. Ya, bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues pasamos a los comentarios y para ir cerrando. Tal vez solo consultar si hubiera alguna pregunta en redes sociales o alguna pregunta desde las plataformas de transmisión. Ok, entonces pasaríamos a una palabra final de cada una y de cada uno de ustedes para cerrar este momento de compartirlo. Pues agradecer a todos los medios de comunicación por escucharnos y al mismo tiempo a unirnos como pueblos indígenas en fortalecer la comunicación comunitaria desde nuestros territorios y en nuestras propias formas de vida. Creo que mucho de lo que nosotros hacemos allá desde las comunidades y desde la Unión de Cooperativas Tosepan es justamente respetar una asamblea, ¿no? Porque nosotros decimos que la asamblea es el que decide y se solicita eso, a que la asamblea sea el que se respete de alguna manera y las formas de vida de cada comunidad. Pues nada más contarles que en la comunidad, cuando surgen controversias entre nosotros, que las hay, muchas, de hecho gran parte del tiempo de una autoridad municipal se va en estar resolviendo conflictos que se dan dentro de la propia comunidad, pero lo que hacemos es nos sentamos las partes, está la autoridad, nos escuchamos, cada quien da su versión de las cosas y lo que hacemos pues es entre tres instancias, por un lado las dos partes que tienen alguna diferencia, algún conflicto, y la autoridad municipal, y al final arreglamos las cosas. En triqui se dice guiayo, es decir, regresar la cuestión a la verdad. Entonces ojalá y pues las instancias que están involucradas, que ojalá pudieran seguir eso también, que nos escuchen, que escuchen a todas las voces que se están manifestando acerca de esta situación, y que seguramente al final reencontraremos la verdad y va a ser mucho mejor para todos. Pues agradecer nuevamente a los medios, a las personas que nos encontramos en este espacio, también a las personas que nos ven a través de las redes sociales, agradecerles que estén a la escucha. Y bueno, pues quisiera pues mandar un mensaje a las comunidades, que sigamos fortaleciendo nuestros sistemas, nuestras propias formas de gobierno, y pues que nos unamos a esta lucha, a este pronunciamiento de Radio Tosepa, y que desde la radio Estéreo Lluvia seguiremos acompañando. Pues muchas gracias a todas, a todos los asistentes. También quiero agradecer a la Defensoría del Tribunal Electoral, que también nos estuvo ayudando en el proceso legal. Creo que ha sido una parte importante de acompañamiento. Pues, como ustedes saben, o contratas a un abogado, abogada, o la Defensoría de ahí mismo te puede ayudar, y la verdad es que la Defensoría en este caso ha sido como fundamental para nosotros. Entonces también agradecerle e invitarles a que sí se puedan unir realmente a esta campaña, y podamos tener como mucho material para que siga circulando. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos, y muchas gracias a las personas presentes y también a las audiencias desde todos los lugares, desde las radios comunitarias que se enlazaron a esta transmisión, también desde las radios indígenas y también desde todos los medios de comunicación que se hayan enlazado. Les agradecemos mucho el haber asistido a este encuentro, haber asistido a esta compartencia, y la invitación es, como ya lo han mencionado, a seguir encontrándonos. Y en ese encuentro, llevar a cabo esa mediación y ese diálogo que nos permita reencontrarnos con la verdad. Gracias a todas y a todos, que tengan muy buen día.